hora, muy buen mediodía. Gracias por dejarnos entrar a su casa, que desde nuestra casa le vamos a dar la mejor información. Está Marcelo Seya, Yanina Verdinelli, el ingeniero Alberto Botay, la empresa Gaesa mostrando un steel framing espectacular, el Favo Parma mostrando y hablando sobre el tema country y un clip de una expo que visitamos. A todo esto arrancamos con nuestro primer producto de este día. Gaesa nos presenta esta hermosa casa en steel framing. Hola, buen domingo para todos. Soy Facundo Neder, formo parte del departamento de ventas de Gaesa y en esta oportunidad queríamos mostrarle imágenes de una obra que se llevó a cabo en Esperanza. Se trata de una obra de 250 metros cuadrados aproximadamente, realizada con el sistema de construcción en seco. Si bien las medianeras están hechas de mampostería tradicional, como lo fija la reglamentación, el resto de la obra fue ejecutada íntegramente en steel frame. Gaesa fue la empresa proveedora de los materiales con los cuales se llevó a cabo la totalidad de la obra. Básicamente se utilizó perfilería de acero galvanizado para lo que es la estructura, el sistema EIF como revestimiento exterior y placas de yeso como revestimiento interior. Como aislación térmica y acústica, se utilizó el novedoso sistema que inyecta fibras de celulosa reciclada tanto en la panelería como en la cubierta, dando un mayor confort con un producto altamente sustentable. Los dueños de la obra se inclinaron por realizarla con el sistema de steel frame, básicamente teniendo en cuenta las ventajas que brinda el mismo, como por ejemplo menor costo por metro cuadrado, ya que la planificación exacta de los materiales reduce los costos finales y minimiza los imprevistos. Otra de las ventajas es el menor tiempo de ejecución, ya que con steel frame los plazos de obra son hasta 3 veces menores que los de un sistema tradicional. Una obra así de 250 metros cuadrados en condiciones normales se puede terminar en 6 meses tranquilamente. Otra de las ventajas es menor mantenimiento y mayor durabilidad, calidad y confort, ya que steel frame brinda una... Y además es el mejor sistema para evitar los problemas de humedad tan común en nuestra zona. Así que bueno, a las personas que están por construir, decirle que nos tengan en cuenta a la hora de cotizar sus materiales. Gaesa se dedica a la venta de materiales para la construcción, ya sea tradicional como así también para la construcción en secos. Nuestros medios de comunicación, de contacto, es decir, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, que es www.gaesa.com.ar, llamarnos al 03-496-420-330 o bien dirigirse a nuestro corralón que está en Sarmiento 1931 de la ciudad de Esperanza. Espero que les haya gustado las imágenes y bueno, hasta la próxima. Saludos. Gracias la gente de Gaesa, gracias Ana. Bueno, y acá estamos en el segundo paso. Marcelo Seya, ¿de qué nos habla? Nos informa él. Bueno, con esto de procrear y demás, a mucha gente le empezó a surgir la inquietud de, bueno, los requisitos, qué sé yo, podría acceder. Bueno, supongamos, listo, se puede acceder. ¿Qué hago? Bueno, no hay duda que a partir de la buena noticia que hemos tenido esta semana, de la reaparición de la nueva línea de créditos y demás, se empiezan a movilizar
y recontramovilizar viejos sueños, cosas que estaban, digamos, empolvadas y esperando esta posibilidad de poder ver de alguna fuente de financiación, ¿no? La parte técnica, obviamente, depende de cada banco, es un poquito más tediosa. Sí, 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 los requisitos. No pasa, no pasa nada, son muy cosas muy sencillas de resolver. Pero a mí lo que se me ocurrió es pensar y ponerme en la cabeza de aquellas parejas que están, parejas y a lo mejor gente que ya tiene su casa, que está pensando en ampliarla, mejorarla, construir su casa, que empiezan a conectarse con esta idea y por ahí precisan, o sea, están muy desorientados y por ahí precisan alguna guía, algún consejo como para poder decir, bueno, a ver, ¿cómo arranco esta historia? A mí se me ocurrió traer 4 consejos que tienen que ver justamente con la ayuda a esta gente que, bueno, está reflotando su propio proyecto y que vamos a tratar de ver a ver si les podemos allanar un poquito el camino. Me encantan los consejos. ¿Mm? A ver, vamos, bueno, arrancamos. La primera. A ver, es un poquito obvia, reconozco que va a ser la menos, ¿eh? Pero bueno, yo me excluyo de la elección. No se puede pensar en arrancar este camino sin la guía de alguien que te conduzca y que conozca todo el proceso. Y que estudió para eso. Necesariamente tiene que ser así. Acá no nos podemos mover a nivel de me contó un amigo, tal pariente me dijo que haga esto, lo otro. Hay, precisan tener la guía de alguien que conozca el proceso desde hoy, que pensaron en tener su casa o en mejorarla, hasta la obra construida. En realidad, ¿qué les aconsejaría? ¿Qué valores uno debería buscar, yo creo, en un profesional? Primero, obviamente, solvencia, conocimientos técnicos, pero también hacer mucho hincapié en la capacidad de diálogo también. Tenemos que ser conscientes de que un buen arquitecto debería ser una guía casi espiritual, financiera, constructiva. Y por ahí a lo mejor alguno me podrá decir, bueno, pero yo no tuve una buena experiencia y quizás a lo mejor, bueno, pero bueno, seguramente a lo mejor no hay buenos arquitectos como no hay abogados, como contadores y demás, sí, ¿no? Pero creo que siempre el boca a boca funciona y que creo que todos tenemos la posibilidad de encontrar un profesional que con el cual podemos confiar. Porque en realidad vos tenés que pensar que estás depositando en esa persona tu sueño y tu presupuesto. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Cosas preciadísimas, ¿no? Segundo. Vamos al segundo. A ver. El segundo tiene que ver con tener un plan. Tener un plan. A ver, vamos a ejemplificarlo con una cosa que seguramente todos van a entender. Supongamos que se terminó la pandemia, querés organizar un viaje al exterior, digamos. Bueno, a ver, ¿qué harías en esas circunstancias? Supongo que buscar una agencia de turismo, ver, bueno, a ver, voy a visitar tal lugar histórico, sí, claro, voy a viajar de esta forma, en este tiempo, me va a salir tanto, etcétera, etcétera. O sea, vos armás un plan para pasar unas buenas vacaciones. Bueno, ni más ni menos que la construcción es un viaje también. Es un viaje para el cual hay que tener un plan. Saber qué es lo que tengo que hacer, qué materiales tengo que comprar, en qué tiempo voy a poder hacerlo, cuánto voy a gastar, a quién voy a contratar. Tener ese plan de antemano te asegura pasar una mejor experiencia. Ni más ni menos hay que saber qué y cómo. Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y si me preguntás una sola palabra que resuma la idea, debería uno tener previsibilidad. La gente quiere saber qué va a hacer, qué le va a pasar, por dónde tiene que transitar. No hay nada peor que ir desayunándose con las cuestiones, con los problemas a mitad de camino. ¿Está? Me encantó. El tercero tiene que ver con, a ver que ya me olvidé yo, armar un buen equipo. Armar un buen equipo. Bueno, yo siempre digo que en alguna etapa de la obra termina siendo como una gran familia, con un montón de agregados que a veces te tocan. O sea, es necesario que tengamos. O sea, sí, bueno, yo de hecho les cociné un asado a los albañiles en su momento, después me arrepentí muchísimo. ¿No querían irse? No, porque después vi las burladas que habían hecho. Pero, bueno, eso fue un primo hermano mío, en realidad. Pero, digamos, yo hice un asado, todo conmigo, ya era parte de la familia. Después me quería matar cuando empecé a ver las humedades. Pero vos sabés que para eso tenés que tener, yo digo siempre que, primero que pensar que una obra, sobre todo una construcción de una vivienda, es un periodo de tiempo, digamos, implica un periodo de convivencia bastante largo. Sí. Y no, es como decir, tener vos en tu trabajo, tenés un equipo en el cual confiás, que tenés la libertad de poder decir algunas cosas, de conversar hasta aún lo que no te gusta, como está saliendo. Pero es fundamental que no solamente basar la elección de la gente que va a trabajar y que va a convivir con tu casa, tu proyecto, tu historia,
No solamente va a ser una cuestión económica. Traten de, así te lo digo muy simple, digamos, es fundamental que tengamos la referencia de quién vamos a contratar, no solamente albañiles, plomeros, gasistas, electricistas, pintores, todos, pero saber que tienen capacidad técnica para hacerlo, pero también calidad humana. Y esto sí, no sí, es un sí. tema menor, no es un tema menor, es importantísimo que vos puedas tener la confianza de poder hasta pegar un volantazo y decir, mira, esto no me gusta cómo está y cómo lo podemos solucionar. Así que traten de pensar en estas cosas que son muy, muy importantes. Cuarta y última, a ver. Cuarto y último. Cuarto tiene que ver con una cuestión que, a ver, acá ya vamos a imaginarte que no tuviste la suerte de acceder al crédito, porque así como hay créditos, van a ser varios miles, supongo, pero va a haber gente que no va a estar incluida, no va a tener esa suerte. Entonces, si no tienen un dinero como para poder construir toda la obra, ¿qué hacen? ¿No hacen nada? No, se puede construir por etapas. Se puede construir por etapas porque siempre es conveniente, primero que es una cuestión más inmaterial. Vos estás más cerca del final de la obra, más cerca de concretar un sueño. Si vos me preguntás una etapa que me parece que sería linda y lógica, es levantar y techar, lo que se llama, lo que llamamos la obra gruesa, obra gris también. En realidad, ¿qué es eso? Es poder hacer los cimientos, las paredes, techar, los contrapisos y los revoques gruesos. ¿Por qué es bueno? Te digo, primero, porque es solamente, pero bueno, a ver, a lo mejor es mucho para muchos, pero es la mitad de la inversión de toda la casa. Se supone que más o menos estás en la mitad, que a lo mejor vos llegás con un poco de a pulmón, ¿no? Por otro lado, tenés la obra cubierta, ya no es la cubierta de las inclemencias del tiempo, sí, sí, de la lluvia, sí, bueno, de la humedad, entonces vos podés ir testeándola a ver cómo se va, si tenés que corregir algunas cosas. Y por otro lado, y la última sería, podés encarar las etapas restantes casi como tirones un poco más cortos. Por ejemplo, digo, bueno, mirá, hoy junté tanta cantidad de dinero, puedo encarar la instalación eléctrica, el agua, el gas, o colocar las aberturas. Y son cosas que a lo mejor podés hacerla con un esfuercito más o accediendo a un crédito de terminación. La verdad que son cosas sencillas, más de unas cosas, bueno, o sea, quedan muchas cosas fuera del tintero, pero realmente piensen que para hagan todo esto antes de construir, para que construir sea una mejor experiencia. Yo les puedo asegurar que funciona y es así. ¿Sí? Cerramos el primer bloque, los esperamos en un par de minutitos. Estamos de regreso con ustedes. Programas de televisión, spot publicitarios, marketing digital, fotografías publicitarias, generación y transmisión de eventos y recitales. 32 años de experiencia. Creavisión Eventos. Los domingos al mediodía nos encontramos en nuestra casa por esta pantalla, pero también nos encontramos las 24 horas todos los días en nuestra página web, creavision.com.ar. Nuestra casa, domingos al mediodía, para aprender juntos. Aéreas, cobertura de eventos, Creavisión. Entramos en el segundo bloque. Germán Neder nos enseña a hacer este riquísimo, pero riquísimo pastel de papas. Mancito, buen mediodía, querido amigo, ¿cómo andamos? ¿Cómo va, Juan? Buenos días para todos. Bueno, sí, acá andamos muy bien, con un plato nuevo también para aprovechar la fresca, diría. Sí, sí, sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Un guisito hoy, de algo? Hoy vamos a hacer un pastel de carne,
o pastel de papa, como le gusta llamar a la gente. Vamos a hacer dos versiones, uno con una masa de base, una masa fácil y sencilla de hacer, y la otra, la tradicional, que hacen con doble capa de puré. Oye, yo pero no entiendo, ¿un pastel con una base de masa? ¿No? Exacto, es pastel, digamos, ¿sí? Tiene una masa que hacemos que queda muy bueno, o sea, es, lo crocante de la masa con el puré arriba y el relleno, queda está muy buena la combinación. Yo siempre comí la carne picada y el puré de arriba, chau. Bueno, vamos a hacer las dos versiones por eso, para probar las dos. Me quiero ir a la cocina, en un rato está Mario Feynman con nosotros hablando de mascotas. Germán, ¿cómo arranca este pastel? Con la carne, imagino, con la carne picada. A ver, así. Bueno, Juan, sí, bien lo decís. Lo primero que hicimos igualmente fue, obviamente, a poner a hervir las papas ya para poder hacer el puré. Por otro lado, hicimos también la masa, que es una masa sencilla, solamente lleva harina leudante, aceite y agua o leche, cualquier alternativa. Eso ya se está marcando, la estamos dando un poquito de dorado a nuestra masa de tarta en el horno. La pones sola, en el horno, sola. Exacto, para que se marque un poquito, ya después se termina de cocinar cuando armemos con el relleno y todo, ¿bien? Ajá. Por este lado, para hacer el picadillo vamos a usar cebolla, una buena cantidad de cebolla, porque tiene bastante carne. El ruidito, ¿no? Pimiento, y lo vamos a dejar que se reahogue esto, ¿eh? Bien. Para rehogarlo lo que vamos a hacer es agregarle sal y pimienta para que vaya alargando todo lo que es el agua a la cebolla y no se nos dore. Uh-huh. Muy bien, o sea, bien. Y después le agregás la carne picada. Bueno, una vez que esté bien rehogada la cebolla, le vamos a agregar la carne picada en este caso. Esta es una opción que yo traje hoy. Podríamos hacerlo también, yo te iba a decir, la misma cocción que hicimos con el osobuco la semana pasada, sí, que hicimos el braseado. Bueno, eso queda muy bien, agarrar ese osobuco después de 2 horas y media, 3 de cocción, desmenuzarlo y hacer el picadillo poniendo con el osobuco, queda impecable, increíble. Yo no traje ese osobuco de vuelta para no repetir el corte de carne, pero no, queda yo muy me antojé, bueno. Me antojé mal. Y tengo pendiente hacerlo, te juro, me antojé, pero bueno. Germancito, dale nomás, avance con ese plato, somos varios hoy para disfrutarlo, así que sea abundante, digamos, en la medida posible. Sí, 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 ya sabemos, la semana pasada la polenta que rasquetearon los platos. Y sí, es así. Quiero ir a la cocina a ver cómo va ese pastel de carne en dos versiones. Germancito, ¿cómo va eso? Bueno, Juan, como vos decías, tenemos dos versiones. Tenemos acá ya la masa hecha, terminadita, marcada. Una masa muy sencilla de hacer, que es con aceite de oliva o girasol, harina y agua o leche, ¿eh? Por otro lado, tenemos acá terminando el picadillo con carne picada, cebolla, pimientos, y los condimentados con orégano, pimienta, ají molido y pimentón, que le falta ponerle todavía. Y lo que vamos a hacer eso, una vez que esté terminado, le vamos a agregar aceitunas y huevo duro para pasar al relleno, que lo vamos a hacer en el próximo bloque. Pasas de uva, ¿no le pones pasas de uva? Pasas de uva le podemos poner tranquilamente al que le gusta. A mí me gusta la pasa. Es el tema de encontrar a quién le gusta. Mitad pasa de uva, mitad sin pasa de uva. No sé cómo vas a hacer, pero la mitad... Pasas de uva. Ya hemos hecho cosas acá. ¿Te acordás con la empanada dulce el año pasado? ¡Claro! Bueno. Me gusta. Con comino, sin comino, sí. Claro. Y con comino, sin comino. Gracias, amigo. Sí. Germancito, ¿cómo va eso? Escuchá, porque él tiene otro problema también, Germán. Porque acá uno le pide con queso, el otro le pide sin queso, el otro le pide con pasa de uva, el otro sí pasa de uva. Entonces, no sé en qué andás, Germán, contame. Bueno, Juan, sí, tenemos todas las opciones porque tenemos gente delicada también acá en el grupo. Así que bueno, lo que hicimos acá tenemos masa de tarta, que es la base. Le pusimos una mitad con queso, otra no. La que tiene queso tiene pasada uva también para que, bueno, no, obviamente no. Es todo para todos los gustos que tenemos acá. Y lo que vamos a hacer ahora a esta es ponerle la capita de puré. El puré tiene que ser un puré sabroso, pero duro, ¿eh? No tiene que ser un puré blando, tiene que ser un puré bastante maniobrable a la hora de colocarlo, para hacer la capa. Y por otro lado, hicimos acá ya el que es puré completo, ¿eh? Puré abajo, relleno, queso y cubierto con puré. Lo que hicimos también arriba, ya para llevarlo a gratinar y calentar del todo, es ponerles unas rodajitas de manteca, un poquito de pan rallado y parmesano para que gratine arriba también. Bien, espectacular. Lo mismo vamos a hacer con el otro, ¿eh? Bueno, lo único que te pido es, organicémonos, justamente estamos hablando de eso. O sea, hace un mapa, digamos. Este tiene
queso, pero no tiene... Este tiene pasa de uva, pero no tiene... Va a tener que hacer un mapa, amigo. Estamos con bastante apetito. Vamos a hacer. Un mapita, una guía de la ruta. Hablando de hacerse agua a la boca, vamos a la cocina porque hay que emplatar, Germancito. Vamos, último, nos vamos. Ya, dale, métele. Bien, Juan, ya tenemos nuestro pastel de carne con papa y papa, de carne en el medio. Ya está gratinado, fíjate ahí arriba. Y ahora vamos a sacar la porción del que va con masa. Fíjate cómo queda la masita bien finita abajo y crocante. Y el relleno con queso y el puré arriba. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos a comer! ¡Nos tenemos que ir! Gracias, Germán. Y ahora estamos con Juan Pablo y el ingeniero Otay. Es muy interesante el tema que toca. Hubo una pregunta hace algunos domingos atrás que preguntaba por qué no se podían adquirir los departamentos con un sistema de leasing. Toto, gracias por estar con nosotros. Alguien me preguntó. Buenos días. Dando vuelta. Bueno, el tema, no, en general el leasing está dedicado a todo lo que sea bienes muebles, que si bien son durables, pero en el tiempo se agotan y entonces se está pagando un alquiler porque después viene algo más novedoso. Eso es, acá tenemos un cambio tecnológico en el siglo XXI que es maravilloso y que por ahora no nos estamos dando cuenta todavía. Pero vamos a hablar de esto en otro, y he traído un pero video. Tiene que ver con eso, con la amortización de... Sí, porque el único bien, por más que lo venda yo, que muchas veces me da vergüenza, ¿no es cierto?, que es verdaderamente, que aumenta de precio en el mundo, es la tierra y sus adherencias. Claro. O sea, un departamento. Lo demás, la velocidad de la producción es tan rápida que cada vez, ante un reloj, era algo para toda la vida. Yo, bueno, como yo soy bien viejo y mi papá también, que yo tengo el reloj de mi papá, pero hoy en día los relojes son cosas... Yo me acuerdo cuando se vendían los faxes, se vendían con sistema de leasing, o sea, el aparato de fax. Bueno, pero eso está bien, pero ¿por qué? Porque no se usa más, se cambió claro. El fax, ahora tenemos otro sistema, son tenemos elementos el WhatsApp. Que van perdiendo su valor con el tiempo. Van perdiendo el valor, pero además en las cosas que todavía sirven, por ejemplo un auto, ahora está perdiendo el valor con una rapidez, y yo ya conté esto creo que un día, que yo admiraba la propaganda de Ford, solo el Ford es para siempre, ¿no es cierto?, porque era algo maravilloso, y hoy ni quiere ni se le ocurre decir que es para siempre, porque en 2 o 3 años hay cambios, el auto viene que se maneja solo, que sigue, que te grita si ya tiene un tipo al lado. El leasing es para algo que se pueda amortizar el valor, no para algo que aumente de valor no, con el no, tiempo. No, exactamente. ¿Cómo va el emprendimiento? Bueno, bien, por suerte, bien. Zona Sur, vamos a recordar. Sí, nosotros tenemos ahí en Monseñor Saspe, entre San Martín y San Jerónimo, delante de la calle Buenos Aires, y esa manzana es de la manzana de la Plaza de Mayo. Claro. Y tenemos una linda vista, y además hemos largado un edificio de 21 pisos, con lindas características, porque nosotros acá tenemos departamentos de un dormitorio y de un dormitorio un poco más grande. De 2 dormitorios, flexible, por ejemplo, digamos, se puede elegir entre 75 metros, 100 metros, 125 metros. Toto, pero hay gente que compra departamento en este momento, de la pandemia, de los problemas. No hay problema. No. Acá en este momento... hay un tema, yo lo llamo el dólar susto. Los argentinos tenemos tanto susto de lo que nos está pasando que el susto, lejos de pasarnos, cada vez se va incrementando porque tenemos distintas huelgas, los policías. Es decir, tenemos cosas inéditas. Entonces tenemos tanto susto que tenemos un dólar tan caro que el que tiene algún dinero medido en dólares, los precios de la construcción están por abajo del 50% del costo de algo hecho. Entonces, en este momento, la gente, por suerte, tenemos hemos entregado hasta ahora, nunca nos hemos demorado ni un día en la entrega de lo que prometimos, y
y eso nos hace que la gente confíe y nos compre. Usted me dice que el dólar susto está sobrevaluado, digamos, hay un dólar... Obviamente, porque no puede... Sí, hay una... A ver, ¿qué quiere decir sobrevaluado? Quiere decir que si yo voy a cualquier país, a Uruguay, cualquier cosa me cuesta Uruguay, por decir cerquita, pero si voy a España o si voy a Europa o si voy a Estados Unidos, todo hoy me cuesta con ese dólar caro. Claro. ¿Por qué? Porque el dólar que yo puedo tener, bueno, es de 100, pero el que te pagan de, si vos tenés algunos verdes 120, con la cara de 103, de Franklin, más 130, 135, 138, ¿no es cierto? Y eso rinde, por eso, sí, eso está, es más de lo que... Bien, mira, bueno, ya se está vendiendo para entregarse. ¿Cómo era lo último que le preguntó? Nosotros estamos, cuando lo larguemos, va a demorar 4 años porque lo alargamos un poquitito para que el costo no sea tan grande. Todo en cuota, todo en peso, ¿no? Pero con la gran particularidad que si uno dice, yo quiero un piso entero que tenga 220 metros, sí, señor, proyecto lo tenemos. Flexible. Gracias, Toto, gracias. No, como por siempre, favor, gracias a ustedes. Para acá. No puede ser tan linda ella. No puede ser tan linda. Bueno, vos también sos lindo, pero. Gracias. Ella es, gracias. Es hermosa. Pues me es muero que, de amor. Julia se llama esta. Y vos sabés que hace por lo menos 10 años que yo no veo un cachorro de esta raza. Y la traje justamente por eso. Hace mucho que no hablo de razas, pero ameritaba esta perrita. ¿Un cocker? Sí, pero esto no es un cocker común que es el que vos ves en la calle, el cocker en España y en inglés. Este es el cocker español americano, que hay diferencias enormes desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista social, desde el punto de vista del comportamiento, porque no tiene prácticamente nada que ver con el cocker español inglés. Así que, la trajimos a Julia. No puede ser tan linda, Julia. Sí, sí, aparte que está súper inquieta. Es re buena, re dulce. Hola, Julia. Si tenés, sí, ahí va, ahí va. No, a ver, vendrá para acá. No, se nos va a ir. Va. Julia, vení. Mirá lo que vení. Y mira, ¿qué? No, está todo el día besuqueando. Me muero, es una divina. Tiene ojos, aunque no se vean, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y qué onda con esta raza? Bueno, el Cocker Spaniel americano, su nombre, los dos son Cocker Spaniel, que la gente dice Cocker Español, ¿no? El micrófono. Te hace juego con la camisa, no sé si te diste cuenta. Claro. Pasa desapercibido. Ella me quiere. Lo que pasa es que tengo puesto el micrófono, me va a matar. El cocker es spaniel, no es español, es cocker spaniel americano, que es este caso, y el inglés, que es el que uno ve, el cocker dorado, el blanco y negro y demás, que son los cocker más comunes, que igualmente ahora, viste, las razas se hacen se hacen populares por tener... Me está volviendo loco con el micrófono, porque ella lo va a golpear, pobrecita, es hermosísima. Bueno, viste que las razas se ponen de moda, y así como entran en moda, desaparece la moda y desaparece la raza. Bueno, con el cocker americano pasa algo particular también. Es un perro raro, no lo vamos a encontrar en cualquier lado, no es fácil de encontrarlo. Ladra mucho. Tiene pinta de ladrar. No, en realidad son perros. Primero, muy sumisos, o sea, de que no están luchando por la jerarquía social, lo que es importante porque vos lo podés tener con chicos, con gente grande, con lo que sea. Sí son hinchas, son juguetones porque son perros de caza con Z. Sí, claro. Pero son perros desde el punto de vista social excepcionales, buenísimos, mucho mejor. En alguna oportunidad hablamos que, a pesar de que puede parecer raro, muchas veces el color del manto genéticamente está asociado a su temperamento. Así el cocker dorado, por ejemplo, sale con problemas de agresividad, o el negro con manchas de fuego también. Una cosa bastante rara, lo mismo que en el labrador dorado, que muchas veces sale agresivo. En el caso del cocker americano, ese problema no lo vas a tener nunca, porque son perros que, insisto, socialmente no buscan jerarquías altas, les da lo mismo. Esta perrita comparte su espacio con otros dos perros y se llevan maravillosamente bien, inclusive cuando los otros lo quieren atacar, esta se pone panza arriba, que es la posición de sumisión que ya enseñamos varias veces. Pero son perritos con los cuales no vamos a tener problemas nunca de comportamiento. Sí tenemos algunos problemas que tenemos que saberlo, obviamente. Después de tantos años la gente se va a dar cuenta cuáles son los problemas. Pelo largo. O sea, lo que vos decías, mantenimiento, chapa y pintura. Que sí. Son perros que en nuestra zona, sobre todo el negro, que absorben mucho el calor, mucho más que el blanco, en verano hay que cortarles el pelo.
con algunos detalles, hay que dejarle los pelitos de los ojos porque le protegen la visión desde el sol. Tienen algunos problemitas de olor a veces, no todos, pero algunos lo tienen, entonces hay que bañarlos con determinados productos, hay que hacer con baños especiales. Suelen tener algunos problemas en los ojos por el pelo que le toca la córnea, le hace conjuntivitis con muchísima frecuencia. Inclusive son bastante perseguidos por una enfermedad que se llama queratitis pigmentaria, se le pigmenta el ojo o los ojos a una determinada edad y después quedan lamentablemente ciegos. Pero son cosas que uno puede ir viendo y puede evaluar. Tirame una buena. El carácter es excepcional. Son perros que, fuera de esos problemitas, que yo siempre trato de ver lo bueno y lo malo dentro de una raza, pero fuera de esos problemitas, es un perro excepcional para todos. Si tenés chicos, están todo el día jugando. ¿Se banca departamento o no? Sí, se banca. Hay que sacarlo a pasear. Pero sí, se la banca perfectamente bien. Hay que enseñarle, por ejemplo, el tema del peinado, porque en invierno no le va a cortar el pelo, pero sí que se quede quieto cuando lo estás peinando. El tema de la limpieza de las orejas. Al tener orejas caídas, orejas péndulas, puede formar otitis o algunas secreciones que son los responsables muchas veces del olor. Lo mismo la boca acá en los labios colgantes. Pero mirá, ¿a qué perro vos le podés hacer esto? Y lo podés hacer ahora y cuando tenga 5 años le va a poder hacer exactamente lo mismo. Y el objetivo de él, ¿cuál es? Besarte, le encanta jugar, le encanta que vos estés todo el día encima del perro. Y encima no son perros tremendamente demandantes, como puede ser a lo mejor un caniche. Él hace dentro de la casa, hace la suya. Se divierte con una botella, se divierte con un hueso de goma, con juguetes. Marito, pero hay, o sea, no es una raza muy común, pero se pueden conseguir, digamos. Sí. Esta la compraron en Rosario. Acá en Santa Fe hace muchos años, pero estoy hablando hace 20 años, había criaderos. Hoy, como te dije al principio, las razas aparecen y van desapareciendo en función de nuevas razas. No es que nuevas razas, sino que se hacen populares otras razas a través de propaganda de televisión, de distintos medios. Bueno, si uno me gustó ese perro, bueno, lo quiero. Bueno, en el caso del cocker americano, no hay propagandas. Vos ves un Jack Russell y está en una propaganda de autos, ves un montón de razas, pero cocker americano no. Julia bien podría ser publicitaria, porque es un sol, mi vida. Sí. No puede ser tan linda, tan bonita. Sí. Son perros realmente dignos de tener en cuenta. Fíjate, una cosa que a mí particularmente me gusta, tiene cola larga. Normalmente al cocker se le corta la cola. Hoy por suerte, una locura humana, pero hoy por suerte ya se aceptan todos los perros a los que se le corta la cola, sea el que sea, hoy se aceptan con colas largas, inclusive el Rottweiler. Lo mismo el corte de oreja, que me parece que es una aberración. Me encantó, y gracias a la dueña que está ahí detrás de cámara, Chocha, se le cae la baba, porque su perrita, su amor, está casi que gracias. Aparte se asustó porque le dije que la iba a traer en el baúl del auto y me dijo, no, ni la llevo. Gracias, Marito, gracias. Un placer, como siempre. Programas de televisión, spot publicitarios, marketing digital, fotografías publicitarias, generación y transmisión de eventos y recitales. 32 años de experiencia. Creavisión Eventos. Los domingos al mediodía nos encontramos en nuestra casa por esta pantalla, pero también nos encontramos las 24 horas todos los días en nuestra página web, creavision.com.ar. Nuestra casa, domingos al mediodía, para aprender juntos. Aéreas, cobertura de eventos, crea visión. Llegamos al bloque 3. Entró la hiperkinética de nuestra amiga Janina Bardinelli sobre la parte de orden, cómo podemos arreglar todos los espacios de nuestra casa. La escuchamos y la vemos.
¿Qué es lo que vos hacés, Yanina Verdenelli? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, Juan Pablo, te cuento un poco. Lo que yo hago es justamente ordenarle los espacios a las personas para, en realidad, ayudarlas a que se ordenen y tengan una mejor calidad de vida. El desorden exterior es el reflejo de quizás un desorden que llevemos, tengamos nosotros. Yo tengo un desorden entonces interno bastante importante. No, a veces importante. No tenemos tiempo. A veces es tiempo, pero en general tiene que ver con eso, ¿no? Con sí, hay mucho de emociones detrás de esto. Entonces, bueno, no es solamente doblar ropa, en el caso de un placar, por ejemplo, doblar ropa y ordenarlo, porque hay gente que me plantea, ¿cómo puede haber personas que no sepan ordenarse el placar o doblar la ropa? No pasa por ahí, es mucho más profundo. El tema está que a veces tenemos demasiadas cosas, siempre. ¿Y qué pasa? El desorden es el reflejo de miedos, carencias, miedo a ser olvidado o a que nos olviden, culpa, me regalan algo, no me gustó, o no me anda y no lo cambié a tiempo, entonces me lo quedo por las dudas, me da lástima, sí. Siento culpa de regalarlo o de trasladárselo a otra persona y que lo aproveche. Entonces empiezo a guardar, guardo esas cosas, guardo por si algún día vuelve la moda, por si no se consigue más, los por si. Por las dudas, guardar la caja de las zapatillas por las dudas que tenga que devolverla. Vaya a saber. 10 años vayan. Sí, o por si en algún momento necesito guardar algo. Y seguramente cuando tengas algo de guardar, vas a manotear otra caja que tengas por ahí y esa va quedando. La gente te llama y te contrata por hora, por día, por placar, por... ¿Cómo sí, son jornadas de trabajo. Yo lo primero que hago es una entrevista con la persona para ver cuál es el problema que tiene, en qué espacio de su casa tiene el problema. Siempre el foco principal es el placar. Claro, por ahí se empieza. Es lo más cercano, porque es lo que vos te enfrentás a la mañana cuando te levantás y a la noche cuando te vas a dormir. Entonces, el estado de tu placar detona tu día. Cuando buscas algo y no lo encontrás, cuando lo encontrás en malas condiciones porque está arrugado, cuando se te viene todo encima, vos ya inconscientemente ya no salís. Me estás leyendo la mente. Sí, no, estoy viendo las imágenes ahí, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Con sí, acomodar. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, también es asesorar a la persona. Eso fue lo que me llevó a estudiar asesoría de imagen. Porque yo veía que la gente me decía, o clientas que me decían, mirá todo lo que tengo, siempre me pongo lo mismo, no sé combinar esto, no sé para qué me compré esto. Entonces dije, bueno, algo que yo puedo ayudar también a que se conozcan y sepan qué comprar para evitar el gasto innecesario o la compra no inteligente. ¿Viste cuando vos se te antoja algo? Sí. O se usa algo y te lo compras porque se usa, pero no sí. Es para vos. Entonces hay un acompañamiento en ese caso. Muchas de las organizadoras tenemos también esa capacitación, ya sea en decoración o en asesoría de imagen. Ella se llama Yanina Verdenelli. De hecho, es bastante activa en las redes sociales, tiene su Facebook. La pueden encontrar. Yanina Verdenelli, como suena, la pueden buscar, porque después de esto van a llover los mensajes pidiéndole el contacto. Nosotros lo hacemos, pero ustedes también la pueden buscar. Por esto de organicemos un poco nuestra vida, ¿no? Es que pasa por eso, en realidad. Porque vos, además... Yo, por ejemplo, lo que hago es ordenar el placar, dejárselo lindo, o el mueble de cocina, o el lavadero. Pero mi objetivo no es dejarlo lindo y prolijo. Lo hago, es mi trabajo. En realidad, lo que yo presto atención es la reacción o la actitud de la persona cuando ve cómo quedaron las cosas. O mensajes que recibo, ese es el resultado que yo espero ansiosamente a veces, es el mensaje que recibo o la persona cuando me la encuentro que me dice, bueno, ¿sabes? Me cambió la vida, ahora estoy más aliviada, encuentro lo que busco, hasta mi familia se ordenó. Porque cuando a veces vivimos en el desorden, pasa que vos empezás a lo mejor y le preguntás a tu esposa, ¿no viste mis zapatillas? Y tu esposa te dice, creo que las dejé en tal lado. Y vos, se me hace tarde. Y ahí se desata un caos familiar a veces. Todo por el desorden. O compras cosas que ya tenías y no te acordabas. ¿Por qué nos resistimos tanto a tirar cosas? Yo tuve que... bueno, mira, ahí está el desapego, justamente. Bueno, si vos te fijas ahí, hay muchas cosas. En esa imagen la elegí porque hay muchas cosas que la gente se aferra. Por ejemplo, CDs, libros, revistas, cosas de tecnología que ya están obsoletas. Yo tuve que tirar cassette de VHS. ¿Te acordás los viejos cassette de video? Sí. Que los tenía ahí porque me daba mucha pena. Tenía grabaciones mías de hace años. Claro. Y bueno, los tuve que tirar porque eran unos socotrocos así que ocupaban un montón lugar, de espacio. Claro. Me dolió en el alma, tuve que cerrarlo. Y los cassettes de audio, de cinta, ¿se acuerdan? Los cassettes, los TDK.
K. ¿Se acuerdan? Sí. Tuve que tirar un montón. ¿Y vos, por ejemplo, esas cosas no las actualizaste con otros sistemas que se usen ahora? Y si todos los temas que tenía ya los tengo, los consigo con el Google. Perfecto. En un minuto, en un segundo. Y con respecto a los videos, lo que vos tiraste fueron objetos. Vos esos cassettes lo tiraste, pero el recuerdo de esos momentos, de esos programas, ¿lo tenés? Sí. Claro, los recuerdos se llevan acá y en el corazón. O sea que lo que vos tenés es un objeto y a través de ese objeto vos ves las cosas, pero si yo te saco ese cassette, por ejemplo, y te pregunto, Juan Pablo, contame algún programa que hayas hecho, ¿qué recuerdo tenés? Vos me lo vas a contar. Por obvio. Más que yo el cassette lo tenga y te lo haya escondido, por ejemplo, vos lo llevas con vos al recuerdo. Mucho, pasa mucho de eso. Espera que te. No sé si estoy prestando atención. Un antes y un después, vi una foto ahí dando vueltas. Ahí está. Claro. Mirá. Bueno, ahí yo esa foto la puse para que vos veas el orden visual también lo que te genera. O sea, fíjate en la foto de la izquierda, en la del antes, está todo mezclado. Quizás cuando vos busques las cosas se empiezan a caer. Cuando buscas la de atrás tenés que vaciar todo. En el de la derecha vos solamente sacás el cesto o el canasto o el organizador y lo tenés ordenado por categoría. O sea, en cada canasto hay una categoría y vos directamente vas a buscar ese canasto, retirás la cosa, lo volvés a poner en el lugar y ya está. En este perdés tiempo. Yo por ejemplo. Estoy conociendo un mundo nuevo. Yo me imagino de repente. Vení, manito. Yo me imagino la charla en casa, por ejemplo, marido y mujer en este momento, y que uno se está mirando al otro y dice, yo te dije que tenías que tirar todos esos cachivaches que tenías ahí. Esa charla puede estar sucediendo en este mismo momento en muchas casas, en muchos hogares. ¿Viste? Que tenemos que hacer, que tenemos que organizar esos cachivaches, hay que tirarlos. Y muchas veces nos negamos, y no, porque viste, eso no quiero. Es el apego. Esas pantuflas que no usás hace 5 años, tenés que tirarlas. No, porque en algún momento las puedo necesitar. Claro, y cuando vos las necesites, lo más probable es que si tenés desorden, no te acuerdes que la tengas. O quizás alguien por casualidad te regale un par nuevo o vos vas a comprar nuevas. Es muy raro que vos vuelvas, porque lo más probable es que no te acuerdes dónde está. Y se ve mucho en el placar el tema este de la compra, además la compra compulsiva también. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas. Tenemos técnicas para apoyarlas en diferentes situaciones. Por ejemplo, compra compulsiva, ansiedad, acumulación, pérdidas. A veces vos encontrás en placares, ya te digo, yo busco el... ¿Sabés por qué enfoco siempre el placar? Porque es de por lo que más nos llaman. Claro. Es lo que yo te decía. Pero vos hacés también una todo. Casa. Una, sí, yo organizo en mi casa, sí, en general. Sí, he hecho a las cenas. Sí, hasta optimizo espacios en decir, bueno, los aprovechamos porque a lo mejor hay un mueble que es funcional, pero está mal ubicado. Entonces vos justamente no te genera comodidad para pasar hacia tal ambiente. Entonces buscamos la forma de que todo sea más funcional. ¿No le ha pasado, mi querido amigo televidente, amigo, amiga, no le ha pasado de comprar, por ejemplo, algo para después lo va a acomodar y se da cuenta que tenía otro producto abierto ya de hace un tiempo atrás? Me pasó mil veces, ¿no le pasa a usted? Sí, en las alacenas es muy común ver eso, o en los baños con lo que es cosmética y ese tipo de cosas, porque justamente al estar todo mezclado y al no estar categorizado y en organizadores en lo posible, vos lo de atrás lo más probable es que no lo utilices. Lo mismo con los alimentos. Llega el momento de cocinar, tenés que salir a trabajar vos, hay que mandar a los chicos a la escuela, tu señora empieza a buscar cosas, cuando ve que no las tiene a mano para empezar a cocinar y se hace tarde, ahí está el problema del tiempo, por ejemplo, que nosotros tratamos de solucionar, que ahorren tiempo, sale a comprar. Cuando se distendió o en algún momento del día o en la semana o más adelante, encuentra que atrás había un paquete cerrado, gastó dinero. Y ese paquete que está atrás, lo más probable es que esté vencido. Que esté vencido. Entonces ahí gastaste mal. Es muy interesante. No, vos sabés que, porque yo, bueno, usted seguramente ha escuchado esto, hay una organizadora incluso que se hizo muy famosa y demás. Yo la verdad que no había indagado en este mundo. Ahora, cuando uno lo piensa en esos términos, en ahorrar dinero y sobre todo ahorrar tiempo, sí, y ahorrar discusiones, porque viste, compraste y ya había y encima está vencido. Calidad de vida, Juan Pablo. Ya te digo, abrís el placar y sacás tu camisa, tu campera y tu jean y te venís a trabajar. Si ese placar es un caos, tenés una camisa sin un botón, la otra arrugada. Si está encimado, peor. Usás siempre lo de arriba, nunca lo de abajo. La última. Y seguís comprando. El problema está, sí, que se sigue comprando. Estamos en un mundo bastante consumista, en una sociedad bastante consumista y se sigue comprando. Está perfecto, el que puede le gusta que lo haga. El tema está en sacar, porque te dicen, no tengo más lugar. No, lugar hay, lo que pasa es que hay demasiadas cosas.
Entonces, una de las reglas es para mantener el orden, por ejemplo, es una cosa entra nueva, ya sea en la alacena, en el placar, en el lavadero. Y una sale. Una sale. Me gustó un balde. Perfecto. Llego a mi casa, me lo compro. Llego a mi casa, tengo tres baldes. Perfecto. Voy a buscar el que está más roto. Me muero. Hace falta tirar, porque la gente... También hay otro error con respecto a las organizadoras, que yo te digo lo que a mí me plantean y yo lo traslado para que la gente se informe. Me vas a tirar todo. Yo no tiro nada. Yo clasifico. De la decisión después es tuya. Yo de tu placar saco esa campera manchada con cloro. Yo sé que vos así no vas a venir acá. La pongo a un costadito. Para la pesca. Encuentro una camisa chiquitita, quizás de cuando vos eras adolescente. Calculo que puede ser. La aparto. Entonces después te digo, ordeno, categorizo lo que está bien. Y te digo, Juan Pablo, a mí me parece que esto debería irse. Y vos me decís, ¿por qué? Porque esto está manchado, no te lo vas a poner. Esto no es tu talle. Y vos decís, ay, pero vos sabés que... Esto es de cuando yo era adolescente. Cuando el día que me encontré con mi primer novia, por ejemplo. Y ahí empieza mi trabajo. Yo tengo que tratar, escucho obviamente, escuchar y tratar de convencerte de que vos saques eso. Porque eso te ocupa el lugar y no lo vas a usar nunca más. En los próximos domingos vas a decir, tengo tantas cosas para preguntarte. ¿Y organización de heladeras también haces? Todo. Optimización de espacios, el que sea. Quiero organizar mi heladera. Muchas gracias. Y bienvenida al programa. Porque la verdad que cuando nos comentó lo que hacía, digo, está bueno para conversar de esto, porque la verdad que es un mundo. Sí. Y tengo mucho para preguntarte en los próximos programas. Y a mí me quedó un montón para contarte. Gracias, gracias. Perfecto, muchísimas gracias a vos. Gracias, Yanni. Nos vamos a un corte. Venimos en un instante. Programas de televisión, spot publicitarios, marketing digital, fotografías publicitarias, generación y transmisión de eventos y recitales. 32 años de experiencia. Creavisión Eventos. Los domingos al mediodía nos encontramos en nuestra casa por esta pantalla, pero también nos encontramos las 24 horas todos los días en nuestra página web, creavision.com.ar. Nuestra casa, domingos al mediodía, para aprender juntos. Aéreas, cobertura de eventos, crea visión. Entramos al cuarto bloque. Fabián Parma nos informa con Juan Pablo el tema country, tema para tener en cuenta. Queríamos hablar con Fabián Parma. Otro amigo de esta casa, ¿cómo andás? Juan Pablo, bien. Porque con esto de la cuarentena, del aislamiento y demás, mucha gente le trae algún tipo de inquietud con el tema de los countries, de vivir en los countries. Ahora, yo te pregunto, vos has hecho obras en los countries. Sí. La gente cuando te dice que yo quiero vivir en un country, ¿buscando qué? ¿Qué te dicen? ¿Busco seguridad? ¿Busco espacio? ¿Busco otro tipo de vida? ¿Qué? De todo lo que dijiste. Todo eso. Espacio. Expansión, sí, expansión de espacio verde principalmente, un poco de aire limpio, pues la ciudad la verdad que está bastante saturada ya de edificios y de casas. Y la gente busca otro tipo de vida, principalmente eso. De igual forma, Juan Pablo, una cosa que es bastante notable es que los inmobiliarios muestran, lógicamente, hacen la recorrida por los distintos countries, haciendo las ofertas de los terrenos, de los espacios abiertos, pero no siempre
se convencen en esa primer, en ese primer recorrido. A ver, espera, déjame hacer un paréntesis. Yo digo, porque a partir de esto, de la pandemia, del aislamiento y de situaciones, hay muchos que empezaron a pensar seriamente en el tema de los country. Y digo, sirve charlar un poquito de esto para que no cometamos errores. ¿Se puede entrar a mirar, por ejemplo, un country? Si yo quiero ver cómo se vive acá, ¿se puede, no se puede? ¿Cómo hago para tomar la decisión? Sí, cada country tiene sus normas. Pero lógicamente con un permiso, bueno, en este momento no se puede entrar. En este momento olvídalo, imposible. Eventualmente en un futuro. Pero eventualmente, sí, como ya ha sucedido, y en un futuro, los inmobiliarios que están inscriptos y que tienen lotes en venta en los country tienen una autorización especial y, bueno, piden un turno. Hay un tiempo de estadía en el country, el suficiente para mostrar ese terreno o los que vayan a ver. Y bueno, sí, pero ya te digo, muchos van a ver también, no solamente el terreno, sino hacer una recorrida por todo el complejo. E incluso las actividades que se hacen ahí adentro, porque hay actividades, ¿no? Como para socializar, algo que hemos perdido bastante en el vecindario, digamos, por seguridad, por lo que fuera. Sí. Pero se ha perdido mucho esto de poder salir a la vereda a tomar un mate. Exacto. Se ha perdido mucho eso y mucha gente busca en los country ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. A pesar de que una generación que prácticamente eso lo vivió muy poco, el tema de la vida, como decís vos, el de la vereda, el del conversar con el vecino. Si bien son generaciones de gente más joven, creo que sí buscan sociabilizar, pero quizás a través ya no de la relación del vecino de puerta, sino a través de las actividades sociales, las actividades deportivas que hay dentro de los country. Yo lo que te quiero preguntar es esto, perdón que te interrumpa, Fabián. Sí, a mí se me ocurre de repente, porque me cansé de toda esta situación, estoy pensando, bueno, listo, tomé la decisión, me quiero ir a vivir un country. ¿A quién consulto? ¿A un psicólogo, a un inmobiliario, a un arquitecto que haya construido ahí adentro, a un amigo, a quién? ¿A quién le pregunto cómo es vivir en un country? ¿Si me va a gustar o no me va a gustar? Bueno, a ver, seguramente está motivado por algún conocido, algún amigo, o por lo que ve normalmente en las imágenes, y bueno, por lo que se puede apreciar de lo que es una vida en el country. Muchos están haciendo, la prueba. Alquilar una propiedad durante un año. ¿Hay algunos country que permiten eso? Sí, se puede alquilar. Sí, se alquila, hay casas en alquiler, sí. ¿Se puede probar? Claro, vos alquilás, probás durante un año, si querés, no sé, un contrato mínimo creo debe ser un año. Exactamente, siempre por inmobiliaria, siempre. Porque los country uno se imagina que tienen sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Seguro. Tiene sus ventajas y desventajas. Sí, totalmente, claro. Una buena opción. Se me ocurre sería eso, ¿no? Poder alquilar un tiempo y ver si nos adaptamos. Sí, sí, sí. Muchos alquilan su casa o departamento acá de la ciudad y amueblada y todo, y alquilan en el country. Y bueno, ven cómo se desarrolla, ven si la distancia, si los tiempos, si los hijos, si las actividades de uno y otro van a ser... De hecho, van a cambiar todos los horarios. La dinámica familiar cambia mucho. Pero bueno, el que se entusiasma ya no se quiere ir. Ya. Seguro que toma la decisión o de adquirir una casa, que también hay casas en venta en los country, lógicamente. Y si no, arrancar de cero su sueño propio, claro. Fabu, gracias como siempre por ayudarnos a pensar. Cortito, ¿andás bien? ¿Andás con mucho trabajo? Todo bien, como están de trabajo. La casa esa por que suerte. Estás haciendo, ¿la vas documentando? La voy documentando, así que la vamos a ver en un próximo programa. Quiero ver el antes y el después, yo te dije, lo documentala tenemos, bien. Lo vamos armando. Bueno, a seguir trabajando, amigo. Dale, Juanpa, gracias. Gracias, Juan. Gracias, Fabo. Nos introducimos a esta expo. El tema es Espacio Matero. Así se llama. ¿Lo vemos? Bueno, acá estamos con el primer premio en decoración de Estilo Pilar 2019. Y tan importante como haber recibido el premio es estar con quienes han tenido el mérito de lograrlo,
que son Loli y Aníbal. Estamos ante otra cosa que es excepcional, porque vimos muchos rincones. Y esto es un recinto completo dedicado a través de Loli y de Aníbal a un solo propósito, que es el que nos van a explicar y que seguramente ha sido el desafío profesional inicial en el que los comprometió Estilo Pilar 2019. Bueno, la idea del espacio fue un poco haber armado una resemantización, que es como una especie de síntesis de las viejas materas, contar un poco la historia que tiene que ver desde la pulpería antigua, donde los gauchos dejaban los caballos, venían a tomar una copa, y llevarlo un poco a un espacio que tenga un poco esas reminiscencias del campo y demás, aplicando materiales más modernos, haciendo cosas más netas, pero sí con el sello firme de los materiales bien típicos de esos espacios, que tienen que ver con la madera, tienen que ver con el hierro, tienen que ver con cosas muy autóctonas, muy nobles, muy simples y muy contemporáneas también, sobre todo en el uso de la decoración actual. Queda acá una pregunta de rigor. Estamos acostumbrados a hacer una sola pregunta buscando la síntesis por un lado y una explicación meritoria por parte de ustedes. Pero en este caso, siendo pareja, ¿cómo la convivencia influye en este tipo de situaciones tensas como es la cuenta regresiva de una exposición? Aníbal. Bueno, me parece que el fundamental es el respeto, ¿no? Loli, su profesión es el interiorismo, la decoración. Yo tengo mi expertise en el orden, en los procesos, en los números. Entonces, de ella fluye toda una creatividad y tiene ningún nivel de egoísmo, con lo cual me deja participar en aditivos a la decoración. Y por otro lado, yo arranco con todo lo que es proceso, tratar de estar en la obra, tratar de llegar. Llegamos un día casi antes, ¿no?, a finalizar, que es lo que vos decías, el estrés de ponerlo en obra. Y nada, es compartir. Un poco en la materia, los gauchos contaban cuentos, historias, ¿no? Entonces creo que lo más complejo en el trabajar en familia se disuelve si uno puede abrir conversaciones profundas. Esto es también un reflejo de amor, el mismo que pusieron en esto y que evidentemente ponen en la profesión. Felicitaciones y un primer premio a la vida y no solamente a la decoración. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl Beatti, nuestro máster en arquitectura, amigo, realmente persona excelente. Finalizamos ya y recordamos que este 4 de abril inauguramos la temporada número 20. No se olviden, sorpresas ahí. Los esperamos.